Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos, ya sabéis, nuestra sección Serie de Terror, esa sección que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Estamos con Project Zero de PS2 justo aquí, en este punto donde lo dejamos, donde vimos que el puente ya parecía que se había reparado. Vale. Según el mapa, tenemos acceso ahí a alguna especie de templo. Bueno, como os comenté en el último capítulo, dejamos en este punto la partida y al volver a la zona de guardado vi una cosa interesante. Entonces, antes de seguir por el puente ese de ahí, quiero ver una cosa, porque me dispuse a grabar la partida fuera de cámara y lo que vi fue el fantasma de la chica que en el, bueno, al final del capítulo anterior vimos que parecía que se escapaba con un trozo del espejo que habíamos conseguido. Así, un fantasma de una niña un poco juguetona. No quise seguir avanzando y como iba a grabar más de un capítulo de forma seguida, que es lo que suelo hacer realmente en el canal, pues dije, vamos a volver atrás y vamos a continuar. Aquí en este punto me salió el fantasma de la chica, que se fue corriendo y dijo, por aquí. Así que, efectivamente, ahora está esta puerta abierta. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué dice? Está cerrada, pero ya no tiene los tablones. Curioso, ¿eh? Vale, enemigo a la vista, a ver si lo puedo meter. Genial, es que es una tontería. Esto que hago yo de... Los brazos largos estos te agarran enseguida, por lo que veo. A ver, no sale del espejo, ¿no? Bueno, 110 de daño. ¿Te ha gustado, colega? Podría jugar con ellos, con el tema de las escaleras, pues son muy inútiles. El tema de las escaleras. Virgen, me ha roto el espejo que había conseguido justo, macho. ¿Qué parece? Vamos a jugar en las escaleras. Sé que en las escaleras os gusta jugar. A ver, ¿por dónde me vas a salir, colega? Sube la escalera. Sube la escalera, ¿no? Vale, pues llevarlo abajo. Ah, mira, si me toca. Eso no lo sabía yo. Bueno, pero te tengo ya encuadrado. Ahí. Vamos. Acá atrás. ¿Te ha gustado ese disparo, chavales? Bien retratadito te voy a dejar. Eso es. Para hacer puñetas. Estos brazos largos te cogen desde lejos, ¿eh? Mucho cuidado con ellos. Muy bien. Continuemos. La niña fantasma dijo, por aquí. De hecho, mira. Hay un sello en la puerta que se romperá como... En la foto se ve otro lugar. Vaya, ahora no puedo salir. Qué puñetas, tío. Vamos a ver qué es esto que brilla aquí. Película del 37. El talismán que mantiene sellada la puerta me produce una sensación misteriosa. Bueno. Vale. Por aquí. A ver. Era una escalera, ¿no? Aquí hay una escalera. A ver si va a ser... Mira. De hecho es esto, seguro. Es aquí. A ver. ¿No? Sí, mira, es esa escalera. A ver. Retrocede un poco. Ahí. Sube, gira. A ver. Vamos a ver. Ahora no se enciende. La puerta no creo que tenga que ver. Claro, está... Es el agujero. A ver. El suelo de los pies de la escalera se ha derrumbado. A ver, espérate un momento. A ver. A
Ahí deja de brillar. Ahí, mira. Venganza en la pared. Y así lo rompemos. Perfecto. Vale. Vamos a ver ahora. De Salta Limón ha desaparecido la fuerza que mantenía cerrada la puerta. Por aquí. La niña que corría. Mikoto va muy despacio, dice. Aquí brilla algo. Película del 37. ¿Qué película tengo cargada? Yo creo que es la del 37, ¿no? Sí, con 67 disparos. Mira, algo que brilla por aquí. Medicina de hierba, muy bien. Parece que hay un charco de sangre ahí. A ver esa niña dónde nos lleva. ¡Vaya! ¿Y esto? Hay botones con carácter. Este dispositivo debe abrir la puerta. Hay algo grabado, pero está arrancado. Solo se lee una carta. Apenas por distinguir. Ritual sinto, ciego y esperar el día de. Bueno, imagino que será... Era 3669, el último que pusimos, creo. No. No es el mismo. Ritual sinto, no sé qué, de un ciego. Pues esta puerta antes estaba abierta y se podía abrir. Qué puñeta, tío. Vamos a ver los documentos. En el archivo. A ver, ritual sinto. No sé qué, de un ciego. Nada, aquí no hay nada. Ritual sinto, ciego. Pues no lo tengo, el documento que me dé la pista para esto. A ver. Voy a quedarme con las palabras, lo voy a apuntar, por cierto. Botones con caracteres. Ritual sinto, ciego y esperar el día. Un documento, eso está más claro que el agua, pero yo creo que el documento no lo hemos conseguido de momento. Bueno, pues nada. Vale, no tenemos el código, así que ahí no podemos entrar. O no podemos volver a entrar, mejor dicho, pues ya habíamos entrado. Vale. Vamos a ir por el puente, ¿os acordáis? El puente donde estaban los farolillos. Porque ahí sí podíamos continuar. A lo mejor encontramos por ahí el documento, quién sabe. Lo bueno es que aquí no nos sale el envío, ¿no? Voy a ver, espérate, por casualidad, porque habéis visto que la puerta de abajo le han quitado los clavos. Arriba, si no recuerdo mal, había una puerta también cerrada con clavos. A lo mejor ahora ya no está. Como no me cuesta nada mirar. Me está vibrando el mando. Sí, de hecho, me está vibrando por aquí. Vaya, ya no. Vale, a ver, por aquí tiene que ser. Vale. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Mirando para acá, a ver. No hay nada. Nada por ahí. Me vibra muy ligeramente. Es que es ahí, es en esa rejilla, fijaos. Vale. A ver si la foto se la puedo hacer mejor desde aquí. Ahí es. Pero no me deja. Es ahí de donde tengo que hacer la foto. Bueno. Pero voy a mirar aquí un momento, a ver. Aquí nada, esto seguirá cerrado, claro.
Bueno, pues voy a ver si puedo hacer la foto. Porque está claro que es ese punto. Lo que no sé es desde dónde. A lo mejor desde el piso. Mira. Ahí, es desde aquí. Monje en la oscuridad. Bueno. Algo ha servido que vengamos hasta aquí. Pues no nos queda otra que volver hasta la zona del puente donde están los farolillos. Así que. Pasando el patio está la zona de los farolillos. ¿A dónde nos llevará ese puente que antes estaba cortado y de repente ahora parece como que se puede pasar a través de él? No sé, es curioso. Vale, por aquí. Vale, ahí brillan cosas, pero bueno, imagino que serán como farolillos que hay al otro lado. Venga, continuamos por el puente. Buscamos una clave para el puzzle ese. Cuidado. 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 ¿Dónde estás? Acércate un poquito más. Bien, buen daño. Buena. Le hemos metido, pero bien. Dispara el corazón. Hombre, pues se nota la mejora de la cámara. Sobre todo que enfoca mucho más rápido. Bueno. Algo amarillo brilla ahí. Ah, vale, se lo cierras. Vale. ¿Qué es esto? Hay una piedra que emite luz púrpura clavada en lo alto del montón de piedras. Grabado púrpura. Una piedra con un carácter extraño grabado. La puerta posterior tiene un saliente. Vale, esto nos va a abrir otra puerta, eso lo tengo claro. Vale. Mira, y ahí había un espejo de piedra que por mirar bien. Genial. Vale. A ver. Tiene un saliente. Vale. ¿Dónde habrá que ponerla? Vale, aquí según el mapa. Claro, es que aquí no puedo volver en principio, porque esa puerta está cerrada. Bueno, vamos a ver si la puerta esa de ahí adelante, con esto puedo abrirla ahora. Aquí mire bien todo, ¿verdad? Voy a mirar por si. A ver si aquí en este hueco. ¡Ey! Ahí me ha vibrado el mando. Me está vibrando el mando. ¿Qué es esto? Hombre quemado. Vale. Pues. Algo habrá que hacer con esta piedrecita. Vamos a ver si encontramos la puerta donde ponerla. Voy a mirar en esta habitación de aquí. Bueno, en este patio. Ahí va. A ver, ¿te puedo hacer una foto? En el observatorio. Ah, conozco esa zona. Vale. A ver si puedo entrar aquí. No. Vale. Vamos a ver ese tipo del observatorio. A ver. Que era la terraza esa donde estaba ahí arriba, vale. Sé dónde está. Bueno, ¿y esa? No sé si volver atrás. Déjala. Una que aparece restando por ahí. No, por ahí no, por aquí. Esta. Itch. Hay un viejo pergamino junto a la lápida de madera.
Ritual del demonio ciego. Este va a ser el pergamino con el código, seguro. Ritual del demonio ciego, míralo. El 26 día del 11 mes. Sería el... Bueno, 26 días del 11 mes, como preparativo para el ritual de estrangulamiento que se celebrará 10 años después, se elige una doncella con poder sagrado. Deberá tener más de 7 años, 9 meses y 25 días. Vale. Hay enemigos, ¿eh? Cuidado. Lo que no sé es dónde. A ver, ¿dónde estás? Ahí, te he visto. Te he visto. ¿130 de daño? ¿Dónde estamos? 130 de daño. Están pillando, ¿eh? Disparo al corazón. Todos estos son puntos para luego mejorar la cámara. O sea, genial. Vale, ya tenemos el código. Pero yo tengo interés. Tengo interés en saber el tío ese que nos miraba desde el observatorio, que era la terraza. A ver, tengo que echar un vistazo al mapa porque ya no me acuerdo. La terraza, que cómo subía yo a la terraza. Me dice que está en rojo esta puerta. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no me va a dejar salir por ella? ¡Anda! Vale, pues nada. Pues ya sí que tengo que ir sí o sí a poner el código. Espérate, a ver esta puerta. Esta puerta que nos lleva, ¿a dónde nos lleva esta puerta? A un punto guardado. Mira, voy a hacer un guardado de eso. Eso es. Vamos a guardar cualquier mimo. Perfecto. Venga. Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí, hay algo, sí. Mira. La foto se ve algo. Es el pozo que vimos antes. ¿No? Puse la foto. Es el pozo. Vale. A ver. Ahí brilla algo. Medicina y hierba, muy bien. Seguramente abre la puerta, pero no funciona nada. Solo hay 4 piedras en los 5 agujeros. Vale. La piedra azul es la que me falta ahí. La piedra pentagonal azul, ¿vale? Yo tengo la morada. Vale. Voy a revisar la habitación porque veo que se han repuesto objetos en las habitaciones. No. Salir. Hay tierra y maderas esparcidas. Nada. Pues no, por aquí no. Vale. A ver. Tengo el código, ¿no? Pues venga. Vamos a poner el código en la dicha puerta. De hecho, no puedo hacer ahora mismo otra cosa. Imagino que será como las otras ocasiones. Contando desde cero. Vale. Por aquí. A ver, cuidado con esa que salía ahí gateando. No, no, no. Date la vuelta, que por ahí no es. No, no es por ahí. Por aquí. Eso es. Y vamos a volver a pasar por esta habitación que me salen enemigos. Yo creo que es una habitación en la que salen enemigos aleatoriamente. La del espejo. Bueno, si no sale alguno, le pegamos un cacharrazo y andando. Le dejamos bien retratadito. Ya le vamos cogiendo un poco de pericia a la cámara, ¿eh? Me está gustando el juego, sobre todo. Yo diría que para mí es lo mejor del juego, de hecho. La ambientación que tiene. Muy buena. Vamos a ver por aquí. Por ahí. Y por aquí. Vale. Ritual Sinto, ciego. Vale. Vamos a abandonar porque tenemos que mirar el número que no me acuerdo ahora mismo. Archivo. ¿Dónde estaba eso?
No, es en apuntes. Cinco budas. Ritual del demonio ciego. 26-11. Vale. Vamos a apuntar el código 26-11. Pero también nos está diciendo que se celebra 10 años después. Bueno, vamos a probar primero con 26-11. Por cierto, para no liarme con el tema de los documentos, lo voy a ir marcando todos y así el que lo encuentre nuevo, ya sé cuál es. Vale. Perfecto. Vamos a ver, 26-11 hemos dicho. Bueno, suponiendo que este sea 0, 1, 2. Ese sea 3, 4, 5, 6. 11. Correcto. Correcto. Vale, ya podemos entrar. Y esto da acceso a la zona del pozo, el patio. Y en uno de los lados del patio, del pozo, perdón. Tiene que estar la piedra azul, que es la que yo estoy buscando. Sale una niebla de color azul verdosa. Vale, genial. Pues no ha habido piedra. Lo que hay es un espíritu. Con ganas de cachondeito. Vamos a hacerle una foto y vamos a dejarle bien retratadito. Aparta, lagarta. Porque esto creo que es una niña, ¿eh? ¿Dónde está? Hay algunos que son muy tontos, los de los fantasmas, y otros que son demasiado listos. ¡Toma! Ese macho daño a mí. Eso te pasa por acercarte tanto. Que te he dejado bien retratada ahí. Venga, vete para acá. ¿Dónde está? Cuidado. Que, está desapareciendo e intentando ponerse a mi espalda. Entonces, puñetazo. Ahí está. En la foto se ve algo. Deprisa. Venga, ahí brilla algo. Como la foto de una piedra azul encima del pozo. Esto es lo que necesitamos, el grabado azul. ¿Qué es ese ruido que suena por ahí? Es aquí, al lado del espejo, del pozo, ¿no? Sí. ¿Qué dice? El fondo del pozo está oscuro, no se ve nada. Vale, vamos a hacerle una fotito al pozo. Ahí dentro, pero me voy a tener que acercar quizá a ver. Hay nada ahí, a ver qué es eso. La foto se ve algo, no distingo muy bien, parece una criatura o algo ahí metida en el pozo. Puse la foto en mi archivo. Vale, bueno, curioso. Vamos a poner la piedra azul que hemos conseguido ahora en su respectivo lugar, creo. Vale. Por aquí. Bien. Aquí. Perfecto. Tranquilo, eso es, que esté despejado en la zona tranquila.
A ver, cuidado con esta habitación, que aquí no salen muchos enemigos. Aunque por otro lado, que no salgan enemigos, bueno, yo ya lo digo, ¿eh? Fantasma que me salga, voy a por él. Porque me mejor. Mira, como este. A ver. No, pero. ¡Ahí va! ¡Qué cerquita la tengo! ¡Qué cerquita la tengo, macho! ¡Traca atrás! ¿Dónde apareció? Por aquí. Eso. Tranquila, tranquila. Nico, tranquila. Vamos a ver dónde se nos coloca. Está detrás, ¿no? Ahí. Venga, se está estiritando ya. Ahora, hacer puñetas. No dejo que se acerquen más por lo que pueda pasar. Fantasma que salga, ya lo digo. Voy a por él, ¿eh? A dejarle bien retratadito. Venga, continuemos. Estos son puntos para luego mejorar la cámara. Ahora he hecho un vistazo a las habilidades de la cámara. Vale, a ver, no, por ahí no es. Por aquí. Por ahí yo creo que ya no tengo nada que hacer. Bueno, hasta que consiga romper el sello ese. Suena música. Si suena música es que hay enemigo. ¿No? Sí, efectivamente. Este le vamos a dejar pasar. ¿Quieres abrir la puerta, hija? Claro, si es que era muleta. Venga, a ver si viene. ¿Viene? Sí, genial. Vamos a dejarla bien retratadita. Toma, zaca, zaca. Toma, otro castañazo. Traca, traca. Ese último impacto, ¿por qué demonio no lo ha dado? Que le tenía que haber dado, ¿eh? Sí, sí, ríete, ríete, pero estás tiritando, ¿eh? ¡Mierda! Mierda, me ha roto la piedra, el espejo, tío. Porque me ha salido por donde me tiene que haber salido. A ver, cuidado. Es que parece que da como arrancadas, ¿lo ves? A hacer puñetas. Cuando suena la música ya sabéis que hay fantasma. Fantasma al acecho. Vale. Muy bien. Vamos por aquí. Aquí había que poner la piedra azul. Vale, por aquí. Perfecto. Venga, colócala. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver esa. Yo creo que la primera que tenemos que mover. Mira, es ahí. Ahora es ahí. No, lo he hecho mal. Es ahí. Vale, esa está bien colocada. A ver. No, no está bien colocada. Hay que mover. A ver. Es ahí. A ver, ya lo sé que no sucede nada. Vamos a ver. Vamos a ver, puedo mover. Esa ahí. Esa está bien colocada. Ahora, es ahí. Y el problema es que, claro. Sí, ya está. Y ahora solo falta esa de ahí. Ya está. Si esto es muy sencillo. Vale. Vale, ¿dónde estamos? Pasillo. Sí, pasillo a una puerta. Cuidado. No, es de los que aparecen, hacen su aparición y se largan. Bueno. Mira, y algo brilla ahí. A ver, coge eso. Las anotaciones de Mafuyu. Recordad que Mafuyu es el hermano de Miku. La mansión ha empezado a cambiar. Por lo que puedo imaginarme, los fantasmas tratan de llevarme al pasado. Los espíritus utilizan su poder para hacer que algunas zonas de la mansión recuperen su forma pasada. Los fantasmas de esa época están empezando a agitarse.
Pero, ¿qué sucede exactamente en esta mansión? ¿Y qué es lo que los fantasmas quieren que haga? Si no lo sabes tú, macho. A ver si aquí puedo poner la morada. Sí, efectivamente. A ver. Solo me deja mover estos dos, ¿no? Vamos a mover ese ahí. Ese ahí. Claro, es que este no me deja moverle ahora. Vamos a quitarlo. Vale, ese está colocado. Este también. Solo faltaría ese ahí y ese ahí. Correcto. Grabado púrpura. Piedra púrpura, vamos. Vale. Vaya, vaya, como que su hermano, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice el mapa? Una habitación que parece un cuadrado dentro de otro. Vale, por aquí puedo bajar. A ver. Vamos a dar primero la vuelta alrededor de todo, explorándolo. Vale, no voy a coger la escalera todavía. Voy a mirar por si la esquina esta o la otra, que son las que no he visto, hay algún objeto. Parece que está todo bien, ¿no? Vale, no hay nada. Hay que bajar por la escalera. Vale, pues venga, entremos. Eso es. Baja. Baja, Miku. Lo único que le puedo achacar un poquito al control es que a veces que se queda un poquillo empanada, nos amiga Miku, ¿eh? Y es porque es un poquito torpe el control, ¿eh? Pero por lo demás... Bueno, es que corriendo tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, también es verdad que la mayoría de los fantasmas son muy lentos, o sea que es fácil escapar de ellos. O sea, alguno de estos que hace así, se impulsa hacia adelante... He visto que brillaba algo. Encontré varios documentos de investigación antiguos entre los marinos. Nota de investigación. Las máscaras rituales y su significado. En los rituales y muro, las máscaras tienen un papel muy importante. Una de ellas se llama la máscara cegadora, que se emplea en el ritual de la trampa demonio. Dos estacas atraviesan los ojos de la máscara cegadora. Se emplea en el ritual de la trampa demonio como venda. La leyenda prosigue. Mientras el demonio tiene los ojos vendados, entrar en el altar de la soba y realizar el ritual. Tal vez signifique que la máscara cegadora es una llave para acceder al altar de la soba. Muy bien. Vale, antes de abrir esa puerta voy a mirar por aquí a ver si hubiera algo interesante. No, no puedo pasar. Sí, sí, puedo pasar. A ver, algún objeto que coger o algo. No, parece que no hay nada. Bueno, pues venga, vamos a abrir la puerta. Espera, ¿y esto que hay aquí qué es? ¿Qué dice? Hay un sitio para colgar algo. Me pregunto si será un dispositivo para abrir la puerta. Hay una puerta enorme, no parece que se pueda abrir. Tal vez esté cerrada. Debo atravesar esta puerta. El espejo tiene que estar ahí. ¿Dice? Tras esta puerta se encuentra la sala de rituales. Vamos a hacerle una patita. El pilar que hay junto a la puerta parece una máscara con estacas atravesadas. Vale. Tengo claro que hay que poner ahí una máscara con estacas atravesadas, pero yo esa máscara no la tengo, claro. Con lo cual, hay que buscarla. Vale, voy a intentarlo otra vez, no voy a decir que no hay. ¿Dónde puede estar la máscara con las estacas atravesadas? Cuidado, fantasma. Vale, viene por ahí. ¿Dónde está?
No sé muy bien dónde está. Pero aquí soy blanco fácil. Ya va todo lanzado. Sube, Miku. Madre mía. No ha dado tiempo a cogerme. Menos mal que la escalera, el juego no permite que me coja. También sube la escalera, la condena. Joder, si es que se marcha encima, tío. Pasa corriendo. Vamos a dejarla bien retratadita esta también. ¿Te ha gustado? Condenada, se ha vengado, ¿eh? Se ha balanzado hacia adelante. Una loba. Toma, loba. Cuidado que la tengo detrás. Cuando desaparecen ya sé que se van a poner detrás. Tracatrá. En la foto solo están encendidos los cirios rojos. Esto es en la sala de... En la sala donde he cogido antes... Sí, bueno. Es que no me acuerdo cómo se llama esta sala. Vale. Pues ya sabemos dónde tenemos que ir. Vale. Cerillas. Vale. Subamos. Sala funeraria era o algo así. Ahora lo miro. Está cerca, o sea que no hay problema. Estaba el armario rojo ese, que ya lo hemos investigado un par de veces, y decía que había unas cuantas velas. Sí, velas rojas y azules. Dice, en la foto ponía que solo las rojas están encendidas. Está vibrándome el mando. ¿Por qué me vibra el mando ahí? No sé. Venga, por aquí. Rituales no era, ¿cómo se llama? Bueno, la queda aquí, justo a este punto. A ver, por ahí mismo, Miku. Eso es. Aquí. Cuidado, enemigo. Por aquí, por aquí. A ver, ¿la puedo hacer una fotito? Niña señalando. Vale, sí, ya tenía claro que era aquí. Vamos a hacerle una foto. Sí. Solo los cirios rojos. Sí, ya, ya lo he visto antes. Vale, vamos a ver. Vale, pero... Ah, sí, ahora se me deja. Eso es. Ah, amigo Lucas. Vale, que al encender una... Se enciende otro también, vale. A ver. Restablecer. Vamos a ver. Esta la muevo ahí. Ahora voy a marcar esta. No, voy a marcar esta. Y ahora esta. Correcto. ¿No? No, se ha encendido la otra. ¿Qué pasa si enciendo esta ahora? Se apaga esa. Vale, si enciendo esta, se apaga esta. O sea que esta no la tengo que tocar. Si enciendo esta, se apagan esas dos. Vale, voy a encender esta. Y ahora esta. Vale. Y si enciendo esta... A ver... Ahora solo me dejaría... Hay un orden, ¿eh? Hay un orden. Vale, vamos a ver. Ahora. ¡Ay! Se encendió esa. Vale, esta no la tengo que tocar. Vale. Mierda.
A ver, ahora esa y ahora esta. No. Leche. Vamos a restablecer. Vamos a ver. Así empieza, ¿no? Vamos a empezar por esta. Apaga esa. Si ahora enciendo esta, me enciendo una y me apago otra. No. Se me ha quedado esta encendida. Vale, esa dos me apaga esa. Y si enciendo, me apaga esas dos. Mierda. Vale, tiene un orden. Vamos a empezar encendiendo esta. Mira, si enciendo esta me apaga esas dos. Si enciendo esa, me enciende esa. Vale. Vale. Correcto. Esa me enciende esa. Vale. Esta. Ahí. Y ahí. No, así no es. Mierda. Vaya. Hay un orden, hay un orden. A ver. Porque claro, si ahora le doy. Tengo que conseguir que las dos del medio, las dos blancas, se queden apagadas. Vale. Si yo le doy ahí. Vale. A ver, ahora es ahí. No sé, lo he hecho sinceramente, lo he hecho trasteando un poquito. Seguramente tengo un orden establecido, pero yo me he puesto a trastear. Muy bien. El pergamino, ¿os acordáis que me lo pedía? En otro lugar, sí. Vale, genial. Otro fantasmita. Vamos a dejarle bien retratado. ¿Gustado? Me ha lanzado el condenado. Hay algunos que son muy vengativos y muy puñeteros. Ven, que te voy a dejar bien retratado, sin vergüenza. Se está ya tiritando. Corre, corre. Ahí no me ha hecho nada. Ya estás tiritando. Traca atrás. Perfecto. Ahora, hasta luego, chaval. Perfecto. Bueno, chicos, nos estamos acercando a la duración estándar de cada capítulo. Así que es buen momento para despedir el capítulo aquí, en este punto. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos, mandaros un saludo y os cito para el próximo capítulo de este Project Zero de PlayStation 2, ya sabéis, dentro de nuestra sección serie de terror. Un saludo, cuidad mucho.